Claramente es una situación compleja para España abordar la sobredemanda por camas, sobre todo en estas noches frías, ¿no? Compleja y alarmante, compañeros. Saludos a todos los espectadores de Hispan TV. En efecto, pues en la capital española podemos ver niños en la calle, en Madrid, mientras hay cientos, decíais, cerca de 500 camas libres del SAMUR social que no se ponen a disposición de nadie hasta el próximo lunes. La imagen invernal en Madrid, niños en la calle y vecinos auxiliando ante la pasividad del ayuntamiento y también, cabe decir, del gobierno central gestionado por el Partido Socialista en funciones. La campaña de frío arranca en Madrid el próximo lunes 25 de noviembre con las mismas plazas que el año pasado, ni más ni menos, 479 para pernoctar y 30 recursos en centros de día que se abren hasta el 31 de marzo todos los años para albergar a las personas sin techo durante los meses de más frío. A mediados de septiembre, 150 de estas camas se abrieron de manera excepcional para dar cobijo a los refugiados que duermen a las puertas del SAMUR social desde hace meses. Pero es que esa excepción duró poco, según hemos podido saber desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que depende de José Aniorte, del Partido Ciudadanos. Estos recursos comenzaron a cerrarse gradualmente poco antes de que el ayuntamiento pusiera a disposición del Ministerio de Migraciones, del Gobierno Central, un edificio en la calle Cercedilla para acogerlos. Los recursos reservados para la campaña del frío no se han utilizado en su totalidad, a pesar de que la situación de emergencia continúa. Los trabajadores del SAMUR toman los datos de las mismas personas solicitantes de asilo una y otra vez y les dan siempre la misma respuesta: no hay plazas. Sin embargo, más de 500 están vacías y bloqueadas, cerca de 500, decíamos, están vacías y bloqueadas hasta el próximo lunes. Ante esta situación, la Administración Municipal explica: no podemos abrirlas antes del 25 por un tema de contratos, como decíais, con empresas privadas. Si lo incumplimos a sabiendas, nos expondríamos, han dicho los representantes municipales, a responsabilidades serias. Se quejan de falta de recursos, es competencia del gobierno y no del municipio la gestión de los refugiados. Ojalá pudiésemos abrir 10.000 plazas y solucionar lo de los refugiados, pero los presupuestos, 4.600 millones para 2020, son los que son, indican desde el ayuntamiento, José Aniorte de Ciudadanos. Mientras ayuntamiento y gobierno se ponen de acuerdo, pues son los vecinos los que evitan que los refugiados duerman en la calle, pagan noches en pensiones, los alojan en sus casas o les trasladan a parroquias como la de San Carlos Borromeo. El Ayuntamiento de Madrid ya ha instado al Gobierno Central a reunirse el próximo viernes 29 de noviembre para atajar juntos esta emergencia social. Mientras tanto, la imagen, recordamos, niños y mayores en la calle con el duro invierno que ya tenemos en la capital española. Alejandro, ¿cuáles son las temperaturas por estos días? Las temperaturas, para que os hagáis una idea, rondan entre los menos 5 y los 5 grados, con el agravante de que durante esta semana incluso está cayendo una dura lluvia sobre la capital española. Pues imaginaos, frío, húmedos y en la calle. Tres factores que sin duda, la verdad, es que deberían de despertar no tan solo pues la solidaridad, evidentemente, de los madrileños, sino también de la Administración Municipal y, por supuesto, del Gobierno Central. Bien, doblemente triste la situación, claramente la de ser migrantes, que ya es bastante complejo, y tener que soportar este tipo de condiciones. Alejandro Melgares, muchísimas gracias por el reporte.